Está en línea con nosotros el doctor Adalberto Robles, cardiólogo, él titular, director del Centro Robles, con el queremos hablar sobre lo de ayer. Adalberto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Lo ves de esta manera vos? Sí, totalmente. Creo que lo de ayer fue, yo le pondría un solo nombre, contundente. Contundente, y hay que ver que no solamente eran los médicos, sino que también era todo el amplio espectro de la salud. Y otra cosa llamativa, que la población acompañó en su totalidad. Hay dando vuelta una imagen viral de un policía haciendo la señal de... Se cuadra. Se cuadra ante lo que se cuadra. Haciendo un homenaje a todos los héroes que iban marchando. Después de esto, ¿qué viene, Adalberto? ¿Cuál es la posibilidad? Porque acá, indudablemente, hay dos colegas tuyos imputados, hay una justicia que está total y absolutamente endeble, y hay un responsable directo, que es el titular del geriátrico libre, diciendo el fiscal es brillante. ¿Cómo les suena a ustedes después de los episodios que han sucedido? Mirá, yo tengo más preguntas que respuestas. Primera pregunta, no entiendo en qué se basaron para imputar a estos dos médicos. En primer lugar, yo estoy de acuerdo que si este colega mío hubiera tenido el virus, hubiera sido positivo, él lo hubiera sabido y hubiera ido al geriátrico. Eso sí es algo que no está bien. Pero por lo que yo vi en la televisión, él inmediatamente hizo síntomas, acusó lo que le estaba pasando, se hisopó y automáticamente se fue a su propia cuarentena. Por otro lado, yo no sé, la otra cosa que me preocupa, más allá que el fiscal el día lunes se defiende diciendo que él no actuó de oficio, sino que fue el propio ministerio que le pidió que investigaran, o sea, nuestros propios colegas del Ministerio de Salud pidieron esta investigación, cosa que no entiendo, porque el organismo técnico que tiene que conocer al detalle todos estos aspectos de esta enfermedad que es tan cambiante, tan variable, que ha sorprendido a todo el mundo y todos los días nos da sorpresa, ¿cómo le va a dar a un abogado que investigue si un fiscal de esto no sabe nada? Después apareció ahí que no era, dice el ministro de Salud, que no fue, que fue un, el, como es, el director de Legal y Técnica. Digo, este hombre se cortó solo sin el conocimiento de la autoridad de salud. El 20 al 30% de la población no sabe que tiene el virus, es totalmente asintomática y contagia. O sea, ¿qué va a pasar cuando se testee más y se encuentre gente que se va a sorprender porque se va a encontrar con los anticuerpos y anduvo contagiando? ¿Los van a imputar a todos? Eso realmente no lo entiendo. Segundo, un geriátrico es un lugar como un hotel, no es como una clínica donde hay personal totalmente adiestrado y que tiene las habilidades y el conocimiento para saber cómo protegerse. Hay cocinera, hay mucama. Yo pregunto, ¿el Ministerio de Salud supervisó eso? ¿El protocolo? ¿Quién controla? Todo el mundo sabe que este virus es altamente virulento. Una cocinera, una mucama que se le corre el barbijo y está en contacto con alguien que no tiene síntomas y que contagia, se puede contagiar. Hoy por hoy en el mundo, Ricardo, no hay nadie que esté libre de pecados y que pueda tirar la primera piedra en relación a todos los aspectos relacionados con el COVID. Desde la OMS para abajo, hasta nuestro ministro de Salud a nivel nacional, que minimizó esta enfermedad y que lo trató de un virusito cuando le estaba caminando por la espalda. Y yo pregunto, ¿las autoridades de salud han trabajado tan perfectamente?
Me pregunto, ¿lo que hicieron con el geriátrico esto, hicieron lo correcto? El traslado hacia el hospital italiano, que hay comentarios que fue algo que deja mucho que desear, ¿fue lo correcto? El amontonarle al hospital italiano 59 enfermos o 49, no me acuerdo bien cuántos son, y permitirle que siga atendiendo enfermos sanos, ¿no hubiera sido adecuado haberlos unido todo en un hospital público como el Hospital Rawson, que está preparado, mucho más preparado que todo para estas enfermedades infecciosas, y haber permitido que el resto de la población se atienda tranquilamente en las clínicas privadas? Y bueno, si nos vamos a poner a judicializar, y bueno, habría que también investigarlos a ellos, que probablemente y seguramente han cometido errores, pero todos han cometido errores, y yo creo que no pasa por andar judicializando e investigando a colegas. Me parece que eso es realmente algo como muy delirante. A ver, te hago una pregunta. Por ejemplo, el haber imputado a los dos médicos del geriátrico de Saldán, ¿significa por elevación tratar de ponerle un escudo a López Peña ante la posibilidad de posibles juicios el día de mañana de los residentes que estaban allí y que en muchos casos murieron posteriormente, evitando un juicio civil, un juicio penal? Sí, ese aspecto legal yo mucho no lo conozco, pero me llamó también la atención si el dueño del geriátrico no tiene ninguna responsabilidad, porque si vos te fijas ahí en el Inca o en la calle Inca, no sé, en Buenos Aires, y en los geriátricos de Buenos Aires imputaron también a los dueños. Y acá no. Yo creo que algo de responsabilidad tiene que tener, probablemente puede haber algo de eso, o este hombre pactó entregar a mis dos colegas que terminan siendo perejiles para salvarse él. No sé, son todas lucubraciones que yo puedo hacer nada Pero más, pero algo te dejan un margen de sospecha. obviamente me generan preguntas y cada vez más preguntas. Y el otro episodio, es decir, de derivar toda la gente al hospital italiano, cuando evidentemente, vos lo decías correctamente, estaba el Rawson o cualquier otro hospital en Córdoba para mandarlo y no poner toda la gente en el hospital italiano. ¿Tiene, digamos, alguna derivación de decir, bueno, lo llevamos al italiano, explota el italiano, cerramos el italiano y convertimos el italiano en otro hospital Ferreira? Sí, no sé eso, pero yo creo que se actuó en la vorágine de la urgencia, en la cual en esta urgencia esto es como una guerra. Pero Vos de golpe. a ver, Alberto, Adalberto, escúchame. Los residentes que estaban en Saldán eran todos bancados por el PAMI. Él tenía Sí. al menos una exclusividad con el PAMI. O sea, con el PAMI hay numerosos sanatorios en Córdoba que podrían haber recibido fracciones de los enfermos en distintas circunstancias, es decir, no que todos fueran al italiano. ¿Por qué van todos al italiano? Esa es la gran pregunta que nadie puede responder, ni No, yo siquiera te el la puedo PAMI. responder a esa pregunta. Gran parte del número de afiliados de ese geriátrico pertenecían a la cápita del hospital italiano. Pero muchos otros no, y la información que yo tengo es que las otras clínicas no los recibieron, y ya lo dije en el otro programa, y el hospital los recibió. Yo creo que deberían haber ido al Hospital Rawson, pero siempre con el diario del lunes, que siempre es mucho más fácil analizar. Por eso también le cuestiono a la gente del Ministerio de Salud el hecho de querer imputar a estos dos colegas, porque todos han cometido errores. Y yo creo que la cosa no pasa por andar buscando responsables,
Y ahí me hago otra pregunta. Cuando vos andás buscando responsables porque algo, que vaya a saber que yo no lo conozco, estás queriendo tapar. Pero yo creo que esto lo que se tendría que hacer es juntarnos una vez que esta situación pase, esta pandemia pase, y empezar a analizar todas las cosas buenas que hicimos y todos los errores que cometimos, que deben ser muchos, para prepararnos para la próxima pandemia, porque esta que vino es la primera o la tercera de una larga serie, y cada vez, cada pandemia que hemos tenido, este virus ha sido peor. O sea que es probable que la próxima, que vaya a saber si será dentro de 2 años, 5 años o 100 años, nos encuentre mejor preparado, que todas las políticas públicas mejoren y aumenten los niveles de dinero para todo lo que sea la asistencia médica, la tecnología, la investigación. Fíjate vos cómo esta gente que diseñó los test que son propios nuestros de la Argentina a un valor de $8, cómo nos mejoran la situación de no tener que salir a comprarlo a otros lados cuando en Inglaterra, Estados Unidos están comprando test trucho a los chinos. Hay algo que has dicho que, como para cerrar, digo, algo que dijiste que a mí me quedó flotando. Y digo, con respecto al futuro, a decir, a prepararnos para el futuro, porque el virus no tiene nacionalidad. Este estuvo en China, el próximo puede estar acá. Sí, o puede volver a estar en China y volver y hacerse global. Eso, donde sea, puede estar acá, donde sea, pero este virus chino ya no lo tenemos nosotros. Está bien que inicialmente se hizo una cuarentena que bajó la curva, pero no nos salvamos de otra próxima pandemia que puede ser peor. Hasta que no quiero ser catastrófico, pero alguna de esas puede hasta terminar con nuestra raza humana, ¿no? Por eso creo que hay que poner todos los esfuerzos en no invertir en bombas atómicas y otras cosas y directamente poner inversión en todo lo que sea salud, porque ya se ha visto que nuestro enemigo más poderoso viene de la biología y de la naturaleza.